La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nos reunimos aquí en esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para celebrar la Eucaristía, la presencia del Señor Jesús en medio de su Iglesia a través del sacramento eucarístico. Jesús presente en la palabra que nos habla, Jesús presente en el pan eucarístico que nos alimenta y Jesús presente en la comunidad que se reúne para celebrar los misterios de la fe. Acerquémonos a esta celebración entonces con un corazón arrepentido y por eso le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros dos. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. En un momento de silencio, también quienes nos siguen a través de Radio Natividad, colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón para esta celebración de la Eucaristía. Oremos. Dios nuestro, Creador de todas las cosas, que impusiste a los hombres el deber del trabajo, bendice las obras que iniciamos para que contribuyan al bienestar de la sociedad y a la difusión de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor del Espíritu Santo, ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Siempre te daré gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres. Confío para siempre en el amor de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiéndole las manos a cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara. Pero él les dijo: «También tengo que comunicarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hemos venido escuchando en las lecturas de esta semana cómo en el Evangelio de San Lucas se va manifestando la identidad de Jesús. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado en el vientre de María, la Virgen, por obra del Espíritu Santo. Pero en él también se cumplen las Escrituras. Él es el anunciado por los profetas y en él se cumple todas las profecías que Dios había dado a su pueblo, al pueblo de Israel, respecto a un Mesías y a un Salvador. Por eso nosotros decimos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el enviado. Y esta palabra Mesías, Cristo, enviado, ungido,
significa lo mismo, solo que están en distintas lenguas. En griego, Cristo, en hebreo, Mesías, en español, ungido, elegido. Porque Jesús es el elegido en el cual está presente la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el mismo Dios hecho hombre, aquel que la humanidad esperaba para que fuera su Salvador. Y Él nos ha dejado, Él ha iniciado y nos ha dejado una misión. Él ha iniciado con la iglesia, Él ha iniciado con la predicación de la buena noticia, Él ha iniciado con la misión de traer a los hombres el Evangelio, la salvación que Dios Padre tiene destinada para toda la humanidad, que por nuestros primeros padres Adán y Eva habíamos quedado separados de su amor y habíamos sido hechos culpables y habíamos quedado en la oscuridad del pecado. Jesús ha iniciado esa misión. Él es el principio de la misión y quien nos ha dado el mandato de continuar la misión. Él es quien ha fundado, constituido a la iglesia, y Él es el que también nos ha llamado a seguirle como discípulos suyos para que seamos hijos del Padre, vivificados por el Espíritu Santo. A Jesús querían retenerlo exclusivamente los de la ciudad de Cafarnaún, tenerlo solo para ellos. No quería que se escapara, quería la gente tener a Jesús, que es el Hijo de Dios, exclusivamente para ellos. Jesús le dice, no puedo quedarme solo con ustedes, porque he venido para anunciar a todas las ciudades el reino de Dios. Y esa misión de Cristo se ha expandido hoy ya por todo el mundo. En todo el mundo está presente la misión de la iglesia, la evangelización de la iglesia, a través de los ministros ordenados, pero también a través de los laicos, de los creyentes. Y se ha expandido no solamente a nivel geográfico, sino que se ha expandido en el tiempo. Han sido 2000 años constantes de evangelización, de anunciar a Jesús la buena nueva, asistidos por la luz del Espíritu Santo, la presencia de la iglesia, de nosotros, que somos los que hemos creído en Jesús y procuramos seguirle, amarle, servirle a Él que es Dios y servirle a Él también a través de nuestros hermanos con un servicio sencillo y un servicio fiel. Y es lo que San Pablo va a decir en su carta a los Colosenses. Se va a identificar, dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo, enviado, constituido apóstol por la voluntad de Dios, y junto conmigo está Timoteo, hermano, y él que es apóstol y evangelizador a esta querida comunidad de Colosa, y en Colosa representada todas las comunidades cristianas del mundo. Les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre. Son los sentimientos que tienen que estar en los corazones de quienes somos iglesia y de quienes procuramos con la ayuda de Dios y de la misma iglesia construir el reino de Dios en este mundo. Les deseamos la gracia y la paz. A ustedes, hermanos, santos y fieles en Cristo, que viven en Colosas, y en Colosas podemos colocar cualquier otro nombre, que viven en Venezuela, que viven en Colombia, que viven en un continente u otro. En todo momento le damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y oramos por ustedes. Una de las primeras y auténticas manifestaciones del amor entre los hermanos es que nos preocupamos, aunque sea de rezar los unos por los otros. A veces buscamos expresiones muy extrañas de la caridad y el amor que tiene que estar presente entre los hermanos cristianos. Y no nos damos cuenta de que la primera y el inicio de toda expresión de caridad es la preocupación delante de Dios a través de la oración por medio de cada una de las personas que forman parte de la iglesia. Si nosotros todavía oramos solamente y exclusivamente por nosotros mismos y por la familia y las personas que están más cerca de nosotros, y nuestro corazón no se abre a la oración por toda la iglesia y a la oración por todos, inclusive por aquellos que nos están menos simpáticos, no tenemos un auténtico corazón cristiano. Le rezamos a Dios porque nos interesa, porque conviene que estén bien para que nosotros estemos bien. Pero el amor cristiano se manifiesta en que oramos por ustedes, por todos.
es la primera y concreta muestra de que nos preocupan los otros, de que les conocemos y oramos por sus alegrías y por sus preocupaciones. Y hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. ¿Cuáles son las noticias que otras iglesias, que otros hermanos nuestros puedan recibir de nuestra iglesia de San Cristóbal? ¿Cuáles son las noticias buenas de la fe de los cristianos, de los creyentes en esta iglesia peregrina en el Táchira? ¿Cuáles son las manifestaciones de nuestra fe en Jesucristo y del amor con las cuales le tenemos a Dios y a nuestros hermanos? Y son muchas. El mal hace, decía Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa muy constantemente, el bien no hace ruido ni el ruido hace bien, el mal es muy bullicioso. Y en medio de tanta bulla y de tanta maldad, aquí desde esta iglesia del Táchira, el Espíritu Santo va suscitando en las personas menos esperadas y en los corazones que menos podemos pensar, manifestaciones auténticas de verdadera fe en Jesucristo y de caridad. Y especialmente en estos tiempos fuertes, en estos tiempos de grandes necesidades, tenemos que seguir haciendo estas dos cosas desde esta iglesia del Táchira, desde las parroquias, desde las comunidades, desde los distintos sectores, desde el seminario, desde la radio, desde todas las realidades que abarcan la iglesia y donde está presente la iglesia. Obras de amor inspirados por la fe en Jesucristo. A esto los anima la esperanza, dice San Pablo, de lo que Dios le tiene reservado en el cielo. La iglesia no tiene que olvidarse de su destino final. Cuidado si estamos haciendo muchas obras buenas y nos olvidamos de que también queremos alcanzar el cielo. Porque estaríamos haciendo exclusivamente filantropía, amor al hombre por el hombre. Y Jesús nos invita a amar a los hombres por amor a Dios. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio, la buena noticia, la verdad. Aquella misma noticia que Jesús había comenzado a predicar y que fueron ratificadas por las Sagradas Escrituras. El lunes escuchábamos el episodio donde Jesús leía en el capítulo 4 de San Lucas, leía el capítulo 61 de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para anunciar el año de gracia al Señor. Ayer Jesús liberaba de unos demonios a uno que estaba poseído. Y este poder sobre los demonios ratificaba quién es Él, el Mesías, el enviado, el que nos vino a traer la salvación y la buena noticia. También hoy, a través de los milagros, la curación de la suegra de Simón Pedro, de uno de sus discípulos, de uno de los apóstoles, y también la liberación de la enfermedad de algunos y de algunos que tenían algunas posesiones diabólicas, nos vienen a confirmar la fe en Jesucristo y la necesidad de la imitación de la caridad que tenemos que hacer con la vida cristiana. San Pablo en esta carta a los Colosenses nos da inclusive el nombre concreto de alguien que fue predicador en Colosas. Así lo aprendieron de Epáfras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. ¿Cuántas personas han sido Epáfras para nosotros, para esta iglesia del Táchira, sacerdotes, religiosas, laicos, obispos, que han trabajado para nosotros y que han sido fieles servidores de Jesucristo? Pidámosle al Señor que siga encendiendo en el corazón de toda la iglesia, especialmente en el corazón de nuestra iglesia del Táchira, el amor del Espíritu Santo, para que podamos con alegría, para que podamos con perseverancia y sobre todo con mucha benignidad y fortaleza, seguir tratando de cumplir con fidelidad la misión que el Señor Jesús ha iniciado y que nos ha encomendado a la iglesia. Y nosotros pues somos la iglesia presente hoy aquí, en este lugar y en este tiempo, para que lo hagamos con valentía, con fidelidad, dejándonos llenar por la fe en Jesucristo y cuidando las obras del amor y de la caridad que el Espíritu Santo inspira
en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Presentemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, las intenciones de esta celebración eucarística. Pidamos al Señor por toda la Iglesia, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la paz en Venezuela, por la justicia social, el bien común y la construcción de su reino en esta querida nación venezolana, roguemos al Señor. Pidamos por nuestros hermanos enfermos, necesitados, por quien se siente solo y desamparado, por quien sufre, por quien busca a Dios, por quien está en un ancianato, en una cárcel, para que la caridad de Cristo en medio de la comunidad le sostenga en tantas tribulaciones, roguemos al Señor. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la santificación del clero, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. Roguemos al Señor. En un momento de silencio colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad y misericordia, las súplicas que llenos de fe te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Jesús. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tú. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Jesús. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio agradable en tu presencia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al hombre el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, no carecer nunca de esta ayuda del cuerpo y del espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y nuestro Obispo Mario. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación en este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense como hermanos el saludo de la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Yo, la fuente que emana y corre, qué bien sé yo, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene. Sé yo, la fuente que emana y corre, qué bien sé yo, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, y de esta agua se hartan, aunque a oscuras. Esta eterna fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo. Qué bien sé yo, la fuente que emana y corre, qué bien sé yo, aunque es de noche. Thank you.
fuente que emana y corre. Qué bien sé yo, aunque es de noche. Oremos. Señor, tú que nos has alimentado con el sacramento de la unidad y del amor, concédenos desempeñar con fe el trabajo que nos has encomendado para obtener nuestro diario sustento y cooperar a la edificación de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Santísima Virgen de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos durante esta noche y para eso danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey, el labrador invocan en su sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador? María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.